¿Qué es la física? La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales. Bienvenidos a un nuevo video de 2PIN. Yo soy Wilson Martínez, esto es la universidad en YouTube y hoy vamos a responder a la pregunta ¿qué es la física? Y también mencionaremos qué áreas estudia la física. Como lo dije al inicio del video, la física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales y con eso me refiero a estudiar fenómenos como ¿por qué las cosas son atraídas hacia el suelo? ¿Cómo hace un ave para volar? ¿Por qué los seres humanos no podemos volar? ¿Cómo se crean los rayos y por qué existen los arcoíris? La física se divide en 6 áreas, las cuales son: primero, mecánica clásica. La mecánica clásica, como su nombre lo dice, es aquella que utilizaban los antiguos científicos para desarrollar teorías que trataran de explicar todo lo que sucede en el universo. En otras palabras, es la física que se utilizaba antes del año 1900, siglo XIX. Este aspecto de la física se encarga de estudiar objetos grandes, como un americano promedio, viajando a velocidades pequeñas, no comparables con la velocidad de la luz. La segunda área de la física es la relatividad. ¿Adivinen quién la inventó? Sí, señores y señoritas, Albert Einstein. ¿Se han preguntado por qué esta persona es tan famosa? Hay muchos científicos muy inteligentes, pero ¿por qué Einstein y no Patarroyo? No tiene nada que ver con la nacionalidad. Einstein desarrolló la teoría especial de la relatividad, que describe el movimiento de pequeños objetos que se mueven a velocidades similares a la de la luz, donde dijo que el tiempo y el espacio se pueden curvar dependiendo de factores como la velocidad y la fuerza del campo gravitacional circundante. Esto era algo que la mecánica clásica no podía explicar. Gracias a esa idea de Einstein, se desarrollaron microscopios electrónicos, aceleradores de partículas, radioterapia para el cáncer, energía nuclear y la posibilidad de pensar en viajes a través del tiempo. Volver al futuro se inspiró en Einstein, no solo por su posibilidad de viajar en el tiempo, sino también en el científico. Vean el gran parecido que tienen los dos. Tercero, termodinámica, calor en movimiento. Locomotoras, combustión, producción de hielo seco, enfriamiento de reactores nucleares, oleoductos, fabricación de papel a nivel industrial, etcétera, etcétera, etcétera. La termodinámica es el área de la física que desarrolla bases para el estudio de la transferencia de calor. ¿Cuánta energía necesito para derretir 1000 kilogramos de chocolate? ¿Qué temperatura debe tener el agua para enfriar un metro cúbico de aceite que está a 180 grados centígrados? ¿Cuántos mililitros de gasolina deben ingresar un motor de un Ferrari para que este vaya a una velocidad de 120 kilómetros por hora? La termodinámica permite responder todas esas preguntas, además de encargarse de todo lo referente con la transferencia de energía. Cuarto, electromagnetismo. Se deriva de electricidad y magnetismo. Hidroeléctricas, trenes de alta velocidad suspendidos magnéticamente, discos duros, pantallas táctiles, truenos, relámpagos y rayos. El electromagnetismo responde al estudio de la electricidad y el magnetismo juntos y por separado. Quinto, óptica, comportamiento de la luz como onda, no como partícula. Arcoíris, gafas, microscopios, telescopios, cámaras fotográficas, fibra óptica, espejos, selfies, selfies y selfies. Esta rama de la física estudia el comportamiento de la luz al interactuar con diferentes objetos. Sexto y último, mecánica cuántica. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Celdas fotovoltaicas, carros que funcionan con energía solar, bombas atómicas, energía nuclear, rayos X, rayos gamma, rayos betas y rayos. La mecánica cuántica estudia las interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. Protones, electrones, neutrones, neutrinos, fotones, etc. La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales y está compuesta por 6 áreas: mecánica clásica, relatividad, termodinámica, electromagnetismo, óptica y mecánica cuántica. Eso es la universidad en YouTube, una forma diferente de aprender. Gracias por vernos. Entra a nuestro grupo en Facebook y pregunta lo que quieras. La termodinámica permite responder todas esas preguntas.